Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. Infranet. Hay una nueva internet en la ciudad. Infranet. Comunicate al 3489-342-498 o visitanos en Sarmiento 315. Infranet. Vas a volar en la red. Daniel hizo un pedido, una amiga que tiene comercio lo vio en Facebook y me lo pasó al pedido de indumentaria, sobre todo, él lo que necesita también es dinero para viáticos. Lo pasé a este grupo de comercios, este grupo de WhatsApp que surgió en pandemia, donde entre todos nos fuimos ayudando con la información y con las distintas cosas que necesitábamos en cuarentena para poder trabajar. Y la verdad que el grupo, de manera espontánea, quiso colaborar. Leandro, acá, del local Beluno, ofreció su indumentaria al costo, lo ayudó a Daniel a probarse la ropa que necesitaba y nos armó un presupuesto. Fueron 46, creo, ¿no?, los comerciantes, 50 los comerciantes que colaboraron. Así que, bueno, Leandro fue el que hizo la mayor gestión de armar el listado de comercio, de la gente que quería colaborar, del dinero que teníamos que poner y juntar el dinero. Así que bueno, los invitamos a ustedes que vinieron gentilmente a hacer la nota para la entrega de la ropa de Daniel y para reconocer a todos los comerciantes de Campana que, a pesar de haber pasado una cuarentena que fue larga, donde para muchos comerciantes fue difícil, algunos tuvieron que cerrar sus comercios y otros estamos acá firmes trabajando. Queríamos reconocer esto, la colaboración espontánea de los comerciantes con un ciudadano tan conocido y tan querido en Campana como es Daniel, que siempre está compitiendo, bueno, y queríamos ayudarlo en esta oportunidad. La verdad que fue bastante espontáneo, hay presentes de otros negocios también, como de Manuel Avior o de Deporte Puro, es decir, fuimos 50 comerciantes que también somos personas con familia atrás, que en todo este momento como es una posibilidad de ayudar a alguien. Y bueno, se dio de manera simple y espontánea y es muy importante. Yo a Daniel lo tengo de vecino todos los días, así que sé que le va a venir muy bien esto para su actividad. Tiene toda la ropa para desde calzado, zapatillas, shorts, musculosas para realizar su carrera y un conjunto deportivo para vestirse después o antes de las competencias. La verdad que estoy muy contento, gracias por todo el apoyo. De hecho, estoy muy contento y voy a poder viajar para hoy para la competencia, que es el 21 de noviembre. ¿Te esperabas esto de parte de los vecinos? No, yo no lo esperaba, pero cosas, sorpresas que tienen la vida, ¿no? Y cosa que a mí me gusta, darle la alegría a toda la gente de Campana. Bueno, ¿estás entrenando en este momento? Estoy entrenando todos los días, sí. Bueno, sí, ¿esta ropa te va a servir para eso y para la carrera en sí? Y para la competencia, sí, para viajar, sí. Sí, porque ya estoy preparándome para eso. ¿Tenés, bueno, ahora la indumentaria y también te haría falta para los viáticos? Sí, porque necesito dinero para los pasajes porque es muy, muy caro. Es impresionante lo caro que va el pasaje. Y yo alrededor de, necesito 45 mil pesos para pasar. Eso es lo que yo necesito para poder viajar. Bueno, ¿estás tratando de lograrlo? Estamos juntando, estamos vendiendo rifas, estamos haciendo todo para ver si puedo juntar la plata. Campana crece. Padilla transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.